gracias a Dios, sí, hemos tenido una buena acogida por mi parte y también por la parte del subdirector, que es un profesor que se incorpora también al trabajo directivo en esta institución, ¿no? Entonces, ha habido una buena respuesta del personal docente. Esta semana estamos realizando todo lo que es la planificación del trabajo para el año y los profesores están muy entusiasmados, debo decir, con los proyectos que tenemos en mente para mejorar el servicio educativo que brindamos a nuestros niños, ¿no? Claro, ¿y quién es el subdirector? El subdirector es el profesor Carlos Raimundo Amoretti, es un profesor que ha venido trabajando en otra institución en Guaral y a solicitud, porque ustedes saben que el concurso es a solicitud de la persona, o sea, hemos sido adjudicados porque hemos pedido trabajar aquí, él también se ha incorporado el día lunes. Infórmenos, ya ha tenido reuniones con los docentes, con los padres de familia, ¿cómo se ha desarrollado esto? Sí, todos los días, desde el día lunes, estamos en reuniones, como ya le mencioné, realizando la planificación, elaborando el plan anual como corresponde, con la participación de todos los docentes, para que todos se involucren en el trabajo que vamos a realizar y sobre todo para asumir los 8 compromisos de gestión, ¿no? Que tienen que ver básicamente con el progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes, principalmente. Claro. ¿Cuántos docentes laboran acá? ¿Cuántos estudiantes son aproximadamente? Bueno, tenemos por el momento más o menos un aproximado de 300 estudiantes. Tenemos una capacidad de 20 docentes para atender los dos niveles, en el nivel inicial y el nivel primario. La infraestructura, ¿cómo se va a trabajar eso? ¿Quizás hay un proyecto para ir mejorándolo, para presentarlo a alguna institución del Estado? Sí, ya tenemos el perfil, que es la parte más álgida, es más difícil de lograr. Nos ha demorado 3 años que se logre declarar viable el proyecto y por fin ya se ha logrado el año pasado, en el mes de octubre. Y inmediatamente nosotros hemos acudido ya a todas las instancias que puedan apoyarnos para lo que es el presupuesto, el financiamiento de la ejecución del proyecto. Pero como ustedes todos sabemos, ha habido cambios, ¿no?, en lo que es el gobierno regional, el gobierno provincial, y entonces, como son autoridades nuevas, nos toca ahora, ya nos hemos organizado justo hoy día con los diferentes comités de trabajo y también con el apoyo y el entusiasmo de los padres de familia. A partir de la próxima semana vamos a retomar ese trabajo y vamos a ver en qué situación, ¿no?, está nuestro trámite, que ya se inició, como le vuelvo a repetir, en octubre del año pasado.